Seguimos en Desayunos Informales y avanzando ya diciembre, acercándose la temporada de verano, todas las miras del turismo están puestas en qué puede pasar en el este, cómo va a responder el turismo interno, cómo va a afectar la pandemia, el comportamiento de los veraneantes y la seguridad que, por supuesto, todos tenemos que guardar. Pero el este no es el único lugar turístico del Uruguay y hay algunas propuestas que son francamente novedosas o menos conocidas, y una de ellas es el circuito Ruta del Oro, que propone hacer turismo minero en el norte del Uruguay. Estamos en contacto con Edelweiss Oliver, que es responsable del circuito Ruta del Oro en el norte del país. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. ¿En qué consiste exactamente la Ruta del Oro? Bueno, nosotros lo que promovemos en el norte es el turismo minero, que consiste en dos paquetes, que son el safari minero y la Ruta del Oro. Ambos paquetes tienen un hilo común, que es la minería. Y bueno, de eso hemos logrado hacer un producto turístico que recorre estos dos lugares, tanto la parte de lo que es industrial, las minas de ágatas y amatistas, que son divinas y hay que ir a verlas, y toda la historia de la minería del Uruguay, que tiene que ver con la Ruta del Oro. En el Uruguay se extrae oro y nada, y eso se ve, se hace desde hace 200 años y eso se ve en la Ruta del Oro. ¿De dónde nos está hablando del Weiss? Ahora en este momento estoy acá en Montevideo. Ah, pero Montevideo. Esto es en el norte del país. Sí, por supuesto. Sí, sí. Por supuesto. Esto es en el norte. ¿Cuánta gente suele ir a hacer estos dos destinos, conocer las minas de Artigas, de Piedras Semipreciosas o la Ruta del Oro? Bastante. Vos sabés que, por suerte, trabajamos muy bien. Hace ya como 4 o 5 años que se está trabajando con esta propuesta. Y se trabaja, si bien, digamos, pre-pandemia es una cosa y post-pandemia es otra, ¿no? Pero por lo general se trabaja muy bien, muy bien. Es muchísima la gente que le llama la atención, que va porque lo invitan y, bueno, y cuando llega después se encarga de invitar a otros porque se vino chocho. Edelweiss, ¿cuál es el perfil de la gente que va a estos destinos? Bueno, no hay ningún problema. Cualquiera de los dos productos o el producto entero se adapta a eso, justamente, a los perfiles. Tenemos tanto guiones que se adaptan a lo que son, llamémosle, niños, grupos de colegios y demás, como familias, como grupos de... O sea que es para todo público. Es para todo público. Perfecto. No hay ningún riesgo de ningún tipo. Todos los senderos naturales que también incluimos porque bueno... mezclamos también todas las demás cosas que tiene el norte para ofrecer, y entre ellos están muchos senderos de naturaleza. Son todos bastante seguros, no hay ningún problema de riesgo. El que quiere ir a tener cosas de riesgo, la las puede tener también, pero ahí va. Claro. ¿Y cuáles dirías vos que son las principales atracciones o las atracciones favoritas de los visitantes? Bueno, estas dos que te estoy contando funcionan muy bien, que son la visita a las minas, sí. A ver cómo se trabaja, cómo son esos túneles subterráneos, después a los talleres donde se produce la magia, ¿no? Donde se lleva de piedra a piedra preciosa todo lo que es las ágatas y amatistas. Claro. Y después en Minas de Corrales a todo lo que tiene que ver también con la visita a las minas, totalmente diferentes de los que son las minas en Artigas, porque las minas en Artigas son minas modernas, minas grandes. Las minas de Corrales son hechas prácticamente a mano. son minas históricas, entonces entras de a uno. Claro. Y eso tiene otra magia y también está muy bueno. Bien. Después tenés la represa de Cuñapirú, el arroyo Cuñapirú, y la represa, que es la primera represa hidroeléctrica que hubo en toda América del Sur. Claro, bueno, sobre eso te iba a consultar, porque para esta temporada se buscó sumar más actividades y generar una especie como de circuito que recorra sitios en Rivera, que lo haga también en Artigas. Se montó, digamos, una especie como de circuito especial para motivar a los turistas uruguayos a alejarse de la costa y subir un poco al norte del país. Sí, pero sin perderse la época, ¿no? O sea, en esta época la gente quiere agua. Claro. Y está bien, lo queremos todos. Entonces, lo que hicimos fue, estamos trabajando con diferentes senderos. El principal de ellos es un sendero que se llama La Cayoeira, preciosa cascada, donde, nada, vas a meterte dentro de la naturaleza, a conocer del monte nativo, a conocer de la geología del lugar,
y a comerte un asado a la sombra de las coronillas, que no tiene desperdicio. Mira, ya estamos escuchando los pájaros en el Parque Rodó y ya con eso ya nos da ganas de irnos. Y Edelweiss, ¿hay suficiente infraestructura para hacer frente a la demanda que puede surgir? Sí, estamos preparados en todo sentido. Estamos preparados en infraestructura, hay hoteles que te pueden recibir, restaurantes, la gastronomía es muy buena y además tiene siempre ese toquecito norte, ¿no? Que por acá no es fácil de encontrar. Y también estamos preparados ya desde que comenzó esto con todo el tema de la seguridad y demás, se cumplen con todos los protocolos, tanto en los hoteles como en los restaurantes, como dentro de los propios circuitos. Que si bien estamos en plena naturaleza y demás, tratamos de cumplir siempre, de pedirle a la gente que cuide todos los protocolos y demás, lo hacemos también nosotros para que claro, podamos seguir disfrutando. ¿Y de precios cómo está la oferta? ¿Hay para todos los bolsillos? ¿Es un paseo más bien caro? ¿Es un paseo accesible? No, es un paseo totalmente accesible. Los precios para el norte no son caros para nada. Y la relación costo-beneficio es más el beneficio que el costo. ¿De qué rango de precio estamos hablando? Está calzado así. ¿De qué rango? Mira, para que te hagas una... Sí. Y una noche te está saliendo... me pusiste nervioso con los precios, no los tenía calculados, pero calcularle más o menos una habitación doble te está saliendo alrededor de 2.000 pesos más o menos, con desayuno incluido. Claro. Y los paseos te andan en el entorno de los 500, 600 pesos. Depende también un poco de... Después, viste, es como todo, le entras a agregar esto, le entras a agregar esto y demás. Sí, sí. Pero el paseo básico y demás, que es el turismo minero y demás, calcularle más o menos a cada paseo esa plata. No. Comés por 400 pesos. La verdad que está bien. Muy bien. Bueno, una oferta distinta. Una oferta distinta y una oportunidad de conocer lugares que uno no siempre conoce o que mucha gente todavía no ha conocido. No, ¿no? Y con ese nombre, la Ruta del Oro... Va a ir mucha gente. Yo creo que sí. Es atractiva. Edelweiss Oliver, muchas gracias por este contacto. No, por favor, gracias a ustedes. Chao, nos vemos. Gracias. Y nosotros...